Divas. Funky Divas City. Funky Divas in the house. Captivated by Funky Divas. Funky Divas will change your life. Make the difference. Funky Divas in the house. Funky Divas. Funky Divas City. Funky Divas in the house. I suffer for so long as we sleep for life. With minds closed, hearts cold. His love awakens our soul, bringing light to the darkness. Andrei, ¿de qué marca son esos zapatos? Marca, están divinos, ¿cierto? Pero... ¿Diseñador? No, están hermosos, pero no, no son de ningún diseñador. Pues son nacionales, muy lindos. ¿No te parecen súper lindos? Ay, Caro, pues... tu collar. ¿De qué diseñador es? No, no. Ese no fue el que hiciste vos en estos días, sí, solita. A mí me encanta hacer collares. Y está divino. En serio, Carolina. Pues, ¿qué? ¿Y esos zapatos, Paulina? Mira, en esos días me los regalaron. Es de la diseñadora Patricia Mejía. Ay, esos están súper lindos. Son ah, o sea, lo que pasa es que me gusta, sí, la ropa de marca. Solo marca. Ay, nena, pero estás perdiendo la esencia. Accesorios reconocidos. Y solamente compro mi ropa en París, en Miami, en cruceros. No. Está perdiendo la esencia, pues, sí, o sea, las cosas simples, las cosas sencillas, lindas. No, deje así. Yo ya me di cuenta que esta no. Por eso en el día de hoy vamos a estar hablando, ¿saben de qué? Somos la sal para el mundo. ¿De qué se trataría este tema? ¿Por qué la sal? Y traje inclusive un salero para ver para qué nos sirve en el día a día. Bueno, la sal, ¿qué representa? La sal desde la época primitiva representa un condimento muy importante y también lo usaban para conservar alimentos. Entonces, si nosotros hoy vamos a hablar de que somos la sal para el mundo, necesitamos saber que tenemos que tener ese condimento, esa esencia, que era lo que hablábamos ahora, esa esencia para compartir, para sazonar en nuestra vida, para compartir con las personas y conservar también en nuestra vida relaciones, amistades y preservar todo. Porque es muy importante preservar todo y darle sazón a todo. Yo creo que en toda cocina es fundamental tener un salero. Si no hay sal, eres una mala cocinera, un mal chef, porque esto es lo que le da sazón a todo. Entonces mucha gente diría, pero la pimienta también y el azúcar, pero ¿qué tal vos tenerle que untar a cada plato azúcar? Una pizza con azúcar yo creo que sabría como raro, o una hamburguesa con azúcar también sabría raro. Entonces es la sal la que le da ese sabor extra que necesitamos. Puedes cocinar muy rico, puedes hacer cosas muy creativas en tu vida, pero necesitas esa extra sal para poderle dar el sabor. Es verdad, hay algo especial en la sal también, y es que si pierde su sabor no tiene sentido. Y lo mismo pasa con nosotros, cuando perdemos esa esencia y en lo único que estamos poniendo atención es en las cosas materiales, estamos perdiendo el sentido, como la sal. Lo lindo de las mujeres y lo lindo de las personas es que puedan desarrollar sus dones y talentos, realizar sus propias artesanías, sus collares, y en realidad qué rico tener cosas costosas y finas y elegantes, pero esa no es la verdadera esencia de la vida. O sea, si ni la felicidad. Ni la felicidad, si nos basamos solamente en eso, nuestra vida se empieza a tornar vacía y nuestro corazón se empieza a tornar también falto de emoción, falto de gozo y alegría, porque necesitamos ir de compras para podernos sentir bien. Mira que en los aleros ponen la S para que sepa uno que no es ni azúcar, ni pimienta, ni curry, sino la S, y va muy acorde con el sabor que le tienes que dar tú a la vida, el sazón que le tenemos que dar a la vida. Y nos tendríamos que preguntar cada una día a día, ¿qué le estás dando tú? ¿Cómo le estás dando sabor al día a día? O simplemente tu vida se basa en comprar cosas, y si no tienes el mejor atuendo o el mejor collar del último momento, los zapatos del diseñador, no te sientes linda, no te sientes con valor, sino que el valor lo empiezas a poner simplemente en las cosas que compras y no en lo que tenemos adentro como tal. Partiendo de que cuando nosotros depositamos nuestra felicidad o nuestros anhelos en las cosas materiales, en las cosas que conseguimos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar frustración, porque son cosas que nunca te van a dar una felicidad verdadera, una felicidad que dure, una felicidad que tú digas, wow, es que realmente me siento feliz, porque son cosas que te hacen feliz un momento, pero que tienes adentro realmente con qué estás hablando tu vida. ¿Con qué estás adicionando ese sabor especial a lo que es tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte con los demás? En la parte de la cocina, en la culinaria, siempre cuando está la receta dicen y sal al gusto.
Cierto, siempre es como el toquecito personal, pero entonces nosotros tenemos que tener en cuenta y vivirlo y tener un toque siempre para sazonar, un toque especial, un toque donde podamos identificar si la sal representa conservación. Entonces nosotros como seres humanos, personas, sal versus las personas, ¿qué venimos siendo? ¿Qué vamos a conservar? Entonces conservar esas buenas amistades, esas relaciones, y la sal como conservante representa incorruptibilidad, representa pureza. Entonces nosotros, si vamos a transmitir eso, si vamos a hacer esa sal en el mundo, que donde nosotros lleguemos impactemos, que donde nosotros lleguemos podamos transformar el entorno, que podamos ser esa sal que sazona un sitio insípido, un lugar desabrido, como diríamos. O acercarse a una mujer y aunque sea una palabra de transformación, hace la diferencia para esa persona. Puede que esa persona esté en depresión, no tenga un propósito en su vida, ese día esté deprimida, no sé, muchas dificultades que podemos pasar en el día a día. No podemos pasar simplemente por un lugar o estar al lado de una persona y dejarlo en vano, sino que tenemos que dejar ese sazón, ese poquito de sal con cada persona y en ese lugar, darle sazón, como dijiste, a ese lugar como tal. Hoy estamos hablando mucho de joyas y de lujos, y en realidad yo pienso que hoy la sociedad de consumo es muy fuerte, la influencia que tienen las mujeres, y por eso vemos muchas mujeres que se prostituyen, aunque tienen un nivel de vida muy bueno, simplemente por tener un mejor reloj, simplemente por cambiar de carro, y da tristeza porque le estamos dando el sentido a la vida solamente a lo material y a lo externo, y por dentro estamos vacías, por dentro estamos en depresión, por dentro nos queremos morir, y eso es lo que está pasando hoy, lo que está viviendo la mujer, porque mi amiga lo tiene, yo lo tengo que tener, entonces entra una competencia también que no es sana. Ahí es donde tenemos que tener cuidado qué clases de relaciones tenemos, qué amigas tengo a mi alrededor. Eso influye muchísimo en la manera en que yo me voy a sentir, que voy a enfrentar el mundo y que voy a querer ver las cosas. Y esos tipos de mujeres terminan siendo unas mujeres solas. Lo mismo pasaría con la sal no sirve de nada en una cocina, porque ¿quién va a comer sal con una cuchara o nada? La sal necesita de otros condimentos, sea el plato y la receta completa, para que sea algo necesario y rico para comer, pero si simplemente es una sal como tal, yo creo que la rechazaríamos todas, nadie le gusta comer sal solo. La dieta de la sal, ¿para qué sirve? Esa sirve para adelgazar. Para algo. Bueno, nosotros padecemos por falta de conocimiento y esa necesidad que tenemos de pronto de buscar cosas que no nos llenan, es por eso, es porque no sabemos realmente o no nos conocemos quiénes somos, realmente cuál es tu esencia, qué es lo que te gusta, qué te motiva en la vida. No necesariamente lo que le guste a tus amigas te tiene que gustar a ti, como ellas sazonan tu día, no la tienes que sazonar tú, la cantidad de sal que ellas le pongan no se la tienes que poner tú. A mí personalmente ha sido de las cosas en las que más he crecido, porque he aprendido a decir no me gusta, o sí me gusta, o es que no va conmigo, o es que yo soy así. No, de alguna manera no, en ningún momento es rebeldía o no, o es que soy raro, diferente, no, es realmente quererme y aceptarme como si fuese a sazonar mi vida con lo que realmente me gusta. O no lo necesito por ahora. También puede ser. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de la sal y cómo ser mujeres que le damos gusto y sal al mundo a esas otras mujeres, y por eso Funky Días todos los días damos una instrucción, una herramienta, un tipcito para que tú le des como sazón al mundo o sazón a tu propia vida, porque si empezamos a hacer diferencias desde nuestra propia vida vamos a poder ver un cambio y un entorno diferente a nuestro alrededor, pero nos quejamos mucho de lo que los otros hacen, de lo que necesitamos, de lo que queremos, pero nosotras mismas no hemos cambiado por dentro. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial para que te quedes con nosotros. Esto es Funky Divas, ya regresamos. Funky Divas. Funky Divas City.